Muchas gracias, mi hermano. Nuestro informe del primer año, gracias. 1.120.000 personas en nuestra ciudad. Nos dieron el honor de ser el primer gobierno abierto y ciudadano presidido por una mujer en la alcaldía. Yo llegué aquí para ser la representante de los jóvenes y las mujeres, fundamentalmente, de esa clase pujante, popular, de esa clase media bogotana, maravillosa, hecha pulso. Me siento muy orgullosa de usted. Nuestro informe del primer año, vamos a seguir adelante. Lo admiro muchísimo. Muy amable por tantas cosas que ha hecho por la ciudad. Contento de que usted sea la que nos represente. Mi gran sueño era que hoy estuviéramos mejor y desafortunadamente la pandemia nos puso a vivir posiblemente el peor año de nuestras vidas. Nos tocó el gobierno más difícil en 100 años, la peor crisis de la humanidad desde hace casi 100 años. Nos ha tocado cumplir dos planes de gobierno, nos ha tocado adaptarnos a muchos cambios al tiempo. Teníamos muchos desafíos, ahora tenemos muchos más. Teníamos unas enormes tareas para sacar adelante nuestra ciudad. Y la pandemia nos ha puesto desafíos y tareas muchas más grandes, pero aquí nadie se ha rendido. Por eso les agradezco infinitamente. Hemos redoblado esfuerzos, hemos trabajado 24/7, sin descanso. Nuestro informe del primer año. Gracias. Vamos a salir adelante. Gracias. Que estén bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Pero trabajando juntos, escuchándonos, uniendo esfuerzos, recursos, vamos a salir adelante. Quiero agradecerle a los ciudadanos su empoderamiento, su voz, sus sugerencias, sus críticas, su paciencia infinita para pasar por este año difícil, para entender que los recursos son limitados, que estamos tratando de usar de la mejor manera cada peso, de sacar adelante de la mejor manera cada iniciativa. Muchos han sido los héroes y heroínas de este primer año, los ciudadanos que se adaptaron al cambio, que dieron ejemplo de cultura ciudadana, que cambiaron sus hábitos, los médicos, las enfermeras, nuestros empresarios que han hecho sacrificios extraordinarios para salvar empleos, para no dejar morir sus empresas, los niños que han tenido que quedarse en casa, sacrificar a veces sus parques, a veces sus colegios, poco a poco están regresando. Mil gracias a Bogotá por su paciencia, por su conciencia, por su cambio, por su adaptación, por cuidarse y por nunca rendirse.